premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales de 2018, el reconocimiento anual al currículo más destacado en estas áreas del País Vasco, ha recaído este año en Teresa del Valle. Antropóloga con una larga trayectoria, mujer valiente y, sobre todo, referente fundamental para muchas de nosotras. Sarionen merezimendua ezaguna da hemen gauden gehienontzako, baina gure artean ditugu gaur sari hau epaitu duten epaimaiko partaideak, unibertsitateetako ordezkariak. Para hablar de los méritos que han hecho a Teresa del Valle, merecedora de este prestigioso galardón, nos acompaña hoy el jurado institucional, quien dará buena cuenta de sus logros. Suya es la palabra ahora. Lehendakari jauna, Nafarroko gobernuko kontseilari andrea, agintariak del Valle andrea, jaun andreok, arratsaldeon. Lehenik eta behin, sorionak eta eskerrik asko, Teresa. Sorionak Laboral Kutxa Eusko Ikaskuntzaren sari hau jasotzeagatik eta eskerrik asko zientziaren eta berdintasunaren alde egin duzun lanagatik. Del Valle andreak kurrikulun aparta du. Azpimarratzekoa da aditua dela ozeano barean eta jarduera intelektual horri lotuta jarraitzen duela. Teresa del Valle urrutikoaren gaineko jakinmina zuen neskatila hura, Mikronesiara joatea amets zuena, emakume baikorra da, ausarta zailtasunen aurrean, eta jakiteko eta ezagutzeko grina duena. Ese apego de Teresa por saber más se lo debe a la imaginación desbordante de Julián, su padre, y a las mercedarias de Berriz. Sin embargo, es antropóloga gracias a un profesor de la Universidad de Hawái que creyó en ella. Douglas Oliver fue su gran mentor y su inspiración. Del Valle pasó de la historia a la antropología social e introdujo la historia de la Micronesia como asignatura en la Universidad de Guam. Estados Unidos marcó su forma de pensar y las bibliotecas americanas le permitieron descubrir el acceso al saber. Pero la experiencia en el Pacífico ha marcado su vida. Allí conoció la diversidad, aprendió a cooperar y a ponerse en el lugar del otro. Al volver, se hizo la promesa de seguir ligada al Pacífico y transmitir lo allí vivido, algo que sigue haciendo a través de la Asociación Europea de Antropología Social y la Asociación Europea de Oceanistas. Hortik eta horrela, gaur egun Mikronesia ikertu nahi duenak ez du utzetik hasi behar. Ozeanista berriek unibertsitatean eskura bai dute Teresa del Valleren legatua. Berak, jakintzari egin dion ekarpena, Guameko uartea inguratzen duen itsasoa baino bezain zabala da. Eskerrik asko, Teresa, zure lanagatik, eta baita ere eskerrik asko emakume bezala denon artean apurtu behar ditugun kristalezko sabaiak apurtzeagatik. Eta bukatzeko, nola ez, berriz ere sorionak merezi duzun sari honetatik. Eskerrik asko. Euskadiko lehendakari jauna, Nafarroko gobernuko ordezkari andrea, Donostiako alkate jauna, Eusko Ikaskuntzako eta Laboralkutzako lehendakari jaunak, herriagintariok, jaunandreok, del Valle andrea, arratsaldean guztioi. Gaurkoan, egokitu zaigun gaia sarituaren lanaren ekarpen handienetako bat nabarmentzea da. Antropologia feministan sustatzaile garrantzitsuenetako bat baita Espainiako estatuan. Bere obra globalak modu eraginkorrean lagundu eta Euskal Herri herriko genero ikuspegiaren garapen kulturalean abanguardian kokatuz. El periplo científico de Teresa del Valle acredita una suerte de infrecuente fortuna. Su objeto de estudio pasa de ser una íntima convicción a convertirse en una apremiante prioridad pública. Ella misma pasa de ser una intuitiva pionera a una autoridad inspiradora. Todo ello no puede ser fruto del azar. Ya desde los orígenes de su trabajo, cuando adquiere la plena conciencia de que la desigualdad es un hecho universalmente constatable en todas las sociedades, con las excepciones quizá
de las más avanzadas, quienes por convicción, con método y recursos han ido estableciendo la igualdad de manera progresiva. En todas las demás, las mujeres disfrutan de una versión reducida o devaluada de sus derechos cotidianos y esenciales. El paso de la militancia íntima a la militancia pública se fundamenta en la investigación llevada a cabo en la Universidad de Hawái sobre la lectura de hitos de vanguardia feminista como El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Después vendrá Zorroaga, el Seminario de Estudios de la Mujer y la subsiguiente e ingente producción científica. Pero el origen del problema, la socialización diferenciada de niños y niñas, tiene una inercia de largo recorrido y un fuerte arraigo en nuestras sociedades. Los ejemplos son innumerables y su más letal, acuciante y virulento síntoma, la violencia contra la mujer, y precisa, por tanto, de una respuesta integral. Afrontarlo es, en primer lugar, labor de la ciencia, de la antropología, de la pedagogía, de la psicología y también del derecho. La evolución es sin duda positiva, el avance tangible en el mundo académico, con un diálogo abierto a nivel planetario y con la plena integración de la igualdad de forma multidisciplinar. Es grande la responsabilidad de las instituciones públicas de educación superior que han sabido asumir el desafío, pero no es suficiente. Subsiste el reto de la educación temprana. La trayectoria vital y profesional de la premiada son testimonio de tesón, de coherencia, también de acierto, siendo así que su resultado constituye una impagable aportación orientada a la mejora de los valores comunes de la sociedad, al servicio, al fin de las personas. Sorionak bihotzez del Valle Andrea. Lehendakari, consejera de Gobierno de Navarra, autoridades todas, profesora del Valle, arratsaldeon denoi. Si la obra de Teresa del Valle ha sido ampliamente reconocida en relación a sus aportaciones a la antropología feminista y la construcción del Departamento de Antropología Social en la Universidad del País Vasco, esa labor tomó cuerpo en el apoyo e impronta en la formación de futuras y futuros investigadores. La relevancia de la etnografía incardinada en las tensiones sociales, la responsabilidad de transformar lo público reduciendo discriminaciones de todo tipo y el trabajo colaborativo en investigación entre distintas generaciones y procedencias formativas han sido rasgos trasladados y aprehendidos, no tanto por discípulos como por universitarios y universitarias, que encontraban, al contemplar su forma de trabajo, un sentido de transformación social en la labor académica. Este influjo no ha quedado solo en el territorio del País Vasco, sino que ha alcanzado y modelado muchas de la antropología con vocación de compromiso público del Estado español. Hablar de Teresa del Valle es hablar de la constitución de un colectivo de investigadoras, sobre todo, que han ido removiendo mandatos culturales que desde una visión androcéntrica lastran y mediatizan la dinámica social. Fácilmente podemos rastrear sus intereses temáticos, su compromiso social y su tono en el abordaje de la realidad en al menos tres generaciones académicas. Aunque no se pueda mencionar a todos y a todas, valgan como ejemplo la implicación de Txemi Apaolaza y Carmen Díaz Mintegui en las estructuras de institucionalización de la antropología del Estado español. El asentamiento y capacidad crítica del pensamiento feminista de la mano de Mariluz Esteban y Elizabeth Imaz. Y más recientemente, la innovación metodológica en las propuestas de Joni Mirin Hernández y Olatz Abrisqueta. Mérito sordo, pero fundamental, ha sido esa labor de sutura interseccional e intergeneracional que ella ha ido desplegando y que ha permitido un tránsito del testigo de la mirada feminista transversalmente a la antropología. Profesora del Valle, gracias. Eskerrik asko por ser un ejemplo de lo que la universidad puede aportar a la transformación social y a la lucha contra las desigualdades. Sorionak. Lehendakari jauna, consejera del Gobierno de Navarra, agintariak, jaun andreok. Besteari entzutea, bere lekuan zure burua jartzea, bestearen arazoa eta egoera ulertzekor. Horrela hasten da askotan antropologia. Eta horrela hasi zen orain dela 40 urte Teresa del Valle, Hawaien egindako tesiarekin. Gaur egun jakina 4 hamarkada ondoren Teresa del Valleren ibilbidek merezimendu handi asko bildu dituela ez da
errepikatzeko beharrik. A estas alturas resulta casi redundante insistir en que la trayectoria de Teresa del Valle atesora méritos académicos indudables, como su temprana incorporación a una visión internacional de la academia, su especialización en una disciplina largamente soslayada en las instituciones educativas locales, sus pioneros trabajos sobre la mujer en diversos ámbitos con la correspondiente difusión académica y social de sus hallazgos científicos, su actividad en la colección Cuadernos de la Mujer de la editorial Antropos o como coordinadora de la Semana Mujer, Cultura y Sociedad o como directora de las sesiones sobre antropología de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, son unos pocos ejemplos que nos hablan también de una intelectual y docente que ha sabido implicarse en la gestión del saber y de su canalización a través de los medios institucionales y editoriales. Quizá su propio carácter, mujer sensible y empática, tuvo mucho que ver con la precoz lucidez de Teresa del Valle al prestar atención a la condición sexuada del individuo, en especial en lo que atañe a las mujeres, y a los roles sociales asociados a esa condición, a sus mutaciones y variaciones dentro de paisajes cambiantes e inciertos. También ha estudiado la incidencia de estos roles en la planificación y desarrollo de las ciudades y la centralidad del trabajo en el mundo moderno, así como la aparición de modelos emergentes en el sistema social. Y todo ello en momentos en que la perspectiva de género no formaba aún parte de los ejes decisivos que guiaban la investigación. Teresa Gurgarria, jakiundeko kide bezala, zure ibilbideak, zure diskrezioak eta nola izaten jakiteak beti nire miresmena merezi izan du. Zuretzat hain berezia den egun hau, zu zoriontzeko aprobetxatu nahi dut. Bihotz bihotzetik zorionak Teresa. Eskerrik asko. Nafarroako Gobernuko Kontseilari Andrea, sari honen sustatzaileak, herri agintariak, jaun andereak eta modu berezian Teresa del Valle andrea. El poder de las redes sociales. No. No son las seis primeras palabras del último tuit o el título de uno de los cursos de verano de este año en el Palacio Miramar. Es el título de un artículo de opinión. ¿Escrito por quién? Seguro que se lo imaginan. Sí, por Teresa del Valle. ¿Saben cuándo? El 7 de noviembre del año 2000. Hace casi 18 años. Contar con redes es una riqueza social. Pertenece al orden de los bienes intangibles. Esate zigun Teresak duela ia 18 urte. Etzen ari Twitter edo Facebooki buruz, noski. Garaiko sare sozialen esanai zabalena zuen izpide. Hoy hablamos mucho de la importancia de la comunidad. Reivindicamos la comunidad frente al efecto disolvente del individualismo. Euskadi bien común, auzolan, hauexek Eusko Jaurlaritzaren azken bi goiburuk. Egokiak, guztiz egokiak zalantzari gabe. Eslogan bat baino askoz ere gehiago dira. Eta ez dira gaurkoak. Somos como somos porque el sentimiento comunitario nos ha ido conformando a lo largo del tiempo con identidad propia. Y tampoco es de hoy esta reivindicación del valor de lo comunitario. Hace muchos años Teresa nos hablaba ya de ello. Mila esker, Teresa, por también en esto ser pionera, por recordarnos algo tan sencillo pero tan importante como que somos seres sociales. Mila esker, por ayudarnos a poner el énfasis en el nosotros y no solo en el yo. Komunitate hitzak esan nahi asko ditu. Komunitateak aniztasuna, kohesioa eta elkartasuna esan nahi du. Comunidad quiere decir confianza, empatía, reciprocidad. Y para Teresa del Valle, comunidad quiere decir también cotidianeidad. Reivindicación del valor de lo sencillo, lo pequeño, lo cercano. Tú reivindicas el placer de sentir la brisa al recorrer la ciudad en bicicleta o el disfrute al captar la luz de la mañana. Esta tarde, aquí, en este salón de plenos del Ayuntamiento de tu ciudad, tú nos has dado el motivo,
un pequeño gran motivo para disfrutar juntos. Zorionak, Teresa. Lehendakari jauna, Nafarroko gobernuko sailburu Andrea, Donostiako alkate jauna, Teresa del Valle irakasle Andrea, Laboral Kutxa eta Eusko Ikaskuntzako presidente jaunak, herri agintari jaunandreok, unibertsitateko agintari jaunandreok, lagunok, arratsaldeon. Euskal Herrira itzuli zenetik, Teresa del Valle irakaslearen ibilbide akademikoa Euskal Herriko Unibertsitateari lotuta egonda. Gizarte antropologiako lehen irakaslea izan zen gure unibertsitatean, eta handik urte batzuetara arlo bereko lehen katedraduna. Urte hauetan guztietan, Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte Antropologia Saila, emakumeari buruzko ikerketarako mintegia eta antropologia kuadernoen bilduma zuzendu ditu. Eta horrez gainera, 9 doktore tesi zuzendu ditu. Eta gizarte eztabaida askotan parte hartu du, liburuak eta artikuluak argitaratuz eta hitzaldi ederrak emanez. Era berean, bere espezialitateari buruzko ikastaroak eman ditu Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroen lehen ediziotik, bai eta munduan barrena ere. Gaur egun, Euskal Herriko Unibertsitateko katedradun emeritoa da. Pero además de sus indudables méritos académicos, me gustaría destacar que la trayectoria de la doctora Teresa del Valle constituye un ejemplo. Un ejemplo de científica que combina la imaginación y el rigor, la apertura mental y el amor a unas raíces. Teresa del Valle ha demostrado cómo el estudio y la investigación lejos del País Vasco revierten también en nuestro país. Frente al concepto fuga de cerebros, nuestra universidad y nuestro país defiende la salida al exterior, la superación de las fronteras, la ampliación de conocimientos, porque cuando el científico o la científica regresan, y nosotros queremos que regresen, la aportación que realizan es mucho más rica y profunda. Teresa del Valle es un ejemplo de cómo combinar la apertura al mundo con la fidelidad a unos orígenes, y su labor docente e investigadora en la Universidad del País Vasco es la mejor prueba de ese doble compromiso. Euskal Herriko Unibertsitatea oso harro dago zutaz, Teresa. Euskal gizarteak eta gure unibertsitateak asko zor dizu, eta nire zorionik beroenak ematen dizkizut, zorionak, Teresa. Saria ematen duten Laboral Kutxa eta Eusko Ikaskuntza erakundeen izenean, hasteko, eskerrak eman nahi dizkio Donostiako udalari, gaurkoan, Oizkanpo, Teresa del Valle Murga Donostiar argitsua omentzeko ekitaldi hau hartu duelako. Al mismo tiempo, y aprovechando la presencia del alcalde Eneko Goia y de miembros de su corporación, les quiero transmitir la emoción y el honor con que hemos acogido en Eusko Ikaskuntza la reciente propuesta de concesión de la Medalla de Oro de Donostia. Bihotz bihotzez eskerrik asko. La configuración de la antropología vasca a lo largo del siglo XX se articula en buena medida a partir del nacimiento de Eusko Ikaskuntza hace ahora un siglo, en 1918. Uno de los fundadores de nuestra sociedad y miembro de su primera junta permanente fue Telesforo de Aranzadi y Unamuno, pionero de los estudios antropológicos en nuestro país, además de promotor y cultivador de la prehistoria y etnógrafo que inició los estudios sobre tecnología o cultura material. Aranzadi tuvo como discípulo y heredero directo a José Miguel de Barandiarán, quien conectará la prehistoria con el folclore y, sobre todo, aportará un conocimiento original sobre las mentalidades y las sociedades rurales vascas. De la mano de Barandiarán, los horizontes de la antropología se ensanchan y las manifestaciones de la cultura se iluminan sobre un fondo de sociología y hasta de psicología. Cuando se estaban sentando las bases para el despegue de una escuela vasca de antropología al calor de Eusko Ikaskuntza e incardinada con las nuevas corrientes de investigación europeas, estalló la guerra civil y todo se detuvo. No obstante, los esfuerzos desde el exilio de Barandiarán y de otros miembros de Eusko Ikaskuntza por asegurar la continuidad no fueron totalmente vanos y fructificaron en algunas realizaciones interesantes. Bien bitartean, barnean, itzal handiko persona izan genuen gure artean, zorionez. Euskal zientzia antropologikoaren heldutasuna eta nazioartera zabaltzea ahalbidetuko zituen Julio Caro Barojari buruz ari naiz jakina.
1957an argitaratu zuen Los Vascos sintesi etnografiko eta historikoak eragin sakona izan zuen. Lan horretan ikuspegi sozial, ekonomiko eta antropologiko berritua eskaini zuen Euskal Herriari eta horrek denboran zehar aldaketei aurre egiteko emandako erantzunei buruz. Gogoratu beharra dago, Julio Caro Barojak jaso zuela 1985an humanitate, kultura, arteak eta gizarte zientzien Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa saria, lehen bizikoa. Garai hartan, Eusko Ikaskuntza Kaja Laboral saria. Unibertsitateko ikasle zenean hasi zuen erakundearekiko harremana eta Eusko Ikaskuntzaren pizkundean hartu zuen parte 1978an. Diktadura garaian, antropologiaren arloan, joera berriak sortu ziren, herrialde anglosaxoietan, kulturaren eta gizartearen hildokoak. Caro Barojaren zirkulutik kanpo, ia oihartzunik izan ez zutenak. 20. mendearen azken herenean, Estatu Batuetako gizarte antropologo gazte batzuek Euskal Herria aukeratu zuten ikerketa laborategi gisa. Lehenengoa William Douglas izan zen, eta heriotzaren inguruko ikerketa egin zuen Etxalarren eta Ulestin. Atzetik etorri zen David Greenwood, Hondarribiko gizarte aldaketak aztergai izan zituena. Ikertzaile horrek aurrerago Arrasateko kooperatiben fenomenoari heldu zion, antropologo eta ekonomialari baitzen. Bi egileen lanen argitalpenekin sartu ginen 70ko hamarkadan. Hamarkada horren bukaeran itzuli zen Estatu Batuetatik etxera Teresa del Valle. Berarekin zekarren bagajea funtsezkoa izan zen euskal antropologiak jauzi kualitatiboa eman eta inguruko herrialdeetako sistema akademikoetan egiten ari ziren lanarekin homologatzeko. Antropologia gizarte zientzia da eta gizakiak bere beharrak asetzeko ematen dituen askotariko erantzunak ikertzen ditu, bai erantzunik oinarrizkoenak, behar izan materialak asebetetzearekin lotutakoak, bai konplexuenak, bizitzaren zentzuari buruzko galderak eta gauzen zergatia esaterako. Erantzun horiek gure elkarrekintza sozialaren egunerokoan nola islatzen diren behatzen du. Horren bestez, gizarte zientzien artean asmoa handieneko antropologia dela esan daiteke, izan ere leku eta garai guztietako kulturak hartzen ditu bere esparruan. Gizakiarekin zerikusia duen oro dagokio, eta disiplina bakarra da, geure bi alderdiei buruz zerbait esaten saiatzen dena, bai alderdi biologikoari edo fisikoari buruz, bai alderdi kulturalari edo simbolikoari buruz. Teresa del Valle ha sido y es, sobre todo y por encima de todo, una investigadora en ciencias sociales, docente por vocación, promotora de entidades, plataformas, publicaciones, equipos. Su aportación al estudio y al conocimiento de la mujer en la sociedad y en la cultura vascas ocupa un lugar primordial en su trayectoria. Tema sobre el que ya han hablado diversos intervinientes y no es el caso repetir. Pero sí quiero hacer un apunte final que guarda relación con Teresa como mujer combativa y como socia de Eusko Ikaskuntza, la socia número 899 concretamente. Desde su fundación en 1918, Eusko Ikaskuntza apostó por incorporar a la mujer a la vida cultural y científica vasca, y en esto se diferenció peculiarmente de otras entidades homólogas. Muchas mujeres empezaron a investigar en nuestra sociedad, especialmente sobre temas de etnografía y de educación. En la segunda etapa, iniciada hace ahora 40 años, las socias se fueron incorporando no solo al trabajo de estudio y de investigación, sino también a los órganos de dirección. Y sobre esto último, quiero hacerme eco de una curiosidad que me señalan algunos veteranos de Eusko Ikaskuntza. Me dicen que de no haber sido por la presión e incluso por la indesmayable obstinación de Teresa del Valle y de otras socias, que como ella, año tras año, asamblea tras asamblea, han demandado la necesaria igualdad en el acceso a todas las instancias de Eusko Ikaskuntza, esto hubiera tardado en hacerse realidad. Aún admitiendo que aún queda mucho por hacer, hoy podemos decir que Eusko Ikaskuntza se ha feminizado más y mejor gracias a vosotras.
Por tanto, Teresa, quede aquí este reconocimiento a tu estupenda terquedad, porque nos ha hecho mejores como colectivo. Termino recordando que Teresa del Valle, además de vicepresidenta por Guipúzcoa durante el periodo 2006-2010, presidió el Comité Científico y Organizador del hasta hoy último Congreso de Estudios Vascos, el 17º, que giró en torno a la innovación para el progreso social sostenible. Gizarte aurrerapen iraunkorrerako berrikuntza. Y esto me lleva, dado el año en el que nos encontramos, a mencionar el 18 Congreso que en los próximos meses de octubre y noviembre se celebrará en Bayona, Vitoria-Gasteiz, Pamplona, Bilbao y también aquí en Donostia, y cuya clausura tendrá como escenario Oñati, la localidad que vio nacer a Eusko Ikaskuntza en 1918 y donde conmemoraremos nuestro centenario. Gizartearen mende honetan, horrela definitu du Teresa del Vallek berak, personen alderdi kolektiboa indar berritu behar den mendean. Oinarri komunak eta agertoki posibleak zehazten laguntzeko asmoa dugu etorkizunean guztioi eragingo diguten gaien inguruan, euskal gizarteko erakunde zaharrena garen heinean. Kultura, errealitate sozioekonomikoa, gobernantza edo euskara dira gai horietako batzuk. Guztiok zaudete gomidatuta etorkizuna eraikitzeko ahalegin partekatu honekin bat egitera. Eskerrik asko denoi. Zoriona Teresa, eta eskerrik asko zure lanagatik eta eman diguzun exemploaregatik. El Premio de Humanidades, Cultura, Arte y Ciencias Sociales de Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa 2018, 2018ko Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Humanitate, Kultura, Arteak eta Gizarte Zientzien Saria Teresa del Valle Anderearentzat. Eskerrik asko, mila esker. Estoy muy emocionada. Y es una emoción que me invade porque representa un reconocimiento al buen hacer, parece. Y sobre todo también porque en este reconocimiento yo incluyo a muchas personas que hemos trabajado juntas, que nos hemos peleado muchísimo por estar en todos los sitios, por defender la antropología social, y aquí se han mencionado ya a Chemia Paulaza, a Carmen Díez, Mariluz Esteban, y yo quiero también mencionar a José Martín Apalategui y a otro también filósofo, pero que también nos apoyaba mucho, que era Alfredo Bayón. Y esto para mí es una gran emoción, porque es también ver que muchas veces cuando se está trabajando no se sabe cuáles van a ser los resultados, si verdaderamente el trabajo que se hace merece la pena. Y en estos momentos yo me siento verdaderamente reconocida y sobre todo que se reconozca ese trabajo que muchas veces es oscuro, pero que requiere muchísimo esfuerzo y que en estos momentos mucha gente lo está haciendo en la universidad. Yo he querido, al preparar lo que era mi intervención, hacer como pequeñas escenas de lo que yo considero que ha sido importante en mi vida. Una corresponde también a, bueno, mis raíces. Nací en Donosti por avatares de la Guerra Civil, luego me socialicé en Bilbao y luego, bueno, pues ya os diré más cosas a las que se han aludido en algún momento. También hay que guardar un poco la curiosidad. Para mí fue muy, muy importante en los tiempos de oscurantismo del franquismo
el estar en el Colegio de la Vera Cruz de Berriz, porque fue como una ventana abierta al mundo. Eran misioneras, había sido Margarita María de Maturana, una mujer valiente, la que había transformado un instituto, de un convento de clausura, en un colectivo misionero que tenía lugares en los que se trabajaban en buenas partes del mundo, como era Oceanía, como era también China, como era también en aquellos momentos en México también se estaba trabajando. Entonces yo recuerdo que las cartas de las misioneras nos trasladaban a otros mundos, mundos de rituales que muchas veces aparecían como si dijéramos, como si fueran rituales un poco prohibidos. Luego yo tuve la experiencia de también participar en esos lugares y saber a qué se debía la prohibición. Luego también nos hablaban, bueno, de las islas del Pacífico, de las distancias, de lo difícil que era la vida allí por el clima, un clima duro. Entonces, para mí, más que de los viajes, digo, de Cristóbal Colón, yo conocía otros mundos, como era también el arreglo floral ikebana en Japón y otras muchas costumbres que te llevaban a cuestionar también lo que podía ser el oscurantismo y luego muchas veces que todo eso no aparecía en los libros de texto. Bueno, otro elemento importante para mí en esos tiempos fue también en mi familia, también heredé valores que para mí han sido muy válidos, por ejemplo, el valor de la palabra, o sea, cuando se daba la palabra había que cumplirla y para mí eso ha sido muy clave. También otros elementos de celebración, el amor al arte, mi hermana Begoña, una pintora espacial conocida, y luego también el valor a otras artes como podía ser la música. Lo que pasa es que la música a mí no me salió tan bien porque a mi madre le gustaba muchísimo y entonces decidieron que yo podía ser una buena estudiante. Hice la carrera entera de música en el Conservatorio Crisóstomo Arriaga, y sin embargo yo no me considero una persona con talento musical. Me gusta la música, pero no me considero eso. De hecho, las asignaturas que había de estética y de filosofía eran las que me gustaban muchísimo. Bueno, pero luego eso fue muy importante porque cuando yo fui a Estados Unidos, en Estados Unidos, si tenías papeles, como si dijéramos, bien documentados, te podían convalidar todo. Y por eso yo luego pude hacer una trayectoria de estudiar historia, de estudiar arte, de estudiar historia de Estados Unidos y historia de América Latina en un tiempo que era bastante limitado. ¿Pero qué es lo que me llevó a mí a Estados Unidos? Bueno, fue que yo con 21 años, en mi familia no es que les entusiasmara mi elección, pero era la mía, quise entrar, y lo hice, en la Congregación de las Mercedades Misioneras de Berriz y quería ir a trabajar sobre todo a las islas del Pacífico. Era como si me dijéramos mi elección. Como un detalle, os quiero decir que mi primera conferencia yo la di con 9 años. Una profesora magnífica que teníamos, que le entusiasmaba la India y sabía todo sobre la cultura india, entonces me dijo que a ver si yo estaría dispuesta a preparar una conferencia. Preparé la conferencia y yo recuerdo que me puso al lado suyo, como en una especie de tarima, di la conferencia y me aplaudieron. Y eso para mí fue una gran satisfacción, ¿no? Y lo recuerdo como ese momento. Bueno, ya en Estados Unidos, bueno, pues cursé todos esos estudios y me destinaron ya para ir a trabajar precisamente a la isla de Guam, que a alguna gente le puede sonar cuando Trump y, bueno, hubo problemas y se quería invadir la isla, ¿no? Bueno, entonces me destinaron a trabajar en la primera universidad pública
que se había instaurado precisamente en la isla de Guam. Y era una universidad joven, abierta también a los cambios, abierta a la investigación, yo trabajaba también como investigadora, y sobre todo que venían estudiantes y estudiantas de al menos 5 o 6 distritos del Pacífico, de Micronesia, con sus lenguas distintas, con sus ideologías, con sus tradiciones, y el lenguaje evidentemente oficial era el inglés. Y en esa universidad, como digo, era una universidad abierta, si tú eras capaz de presentar un buen proyecto, y yo lo hice, para poder impartir una asignatura nueva que era Historia de la Micronesia, pero no una historia colonial, sino que era una historia cultural que incluía también una visión crítica de lo que podía haber sido y había sido los procesos de colonización. Entonces, para mí eso fue una gran satisfacción porque el estudiantado trabajaba y aportaba leyendas, experiencias, visiones de sus propias, como si dijéramos, islas. Y hasta en una especie de evento que organizó la universidad, se construyeron hasta chozas y elementos de cultura material que fueron presentados y que habían sido elaborados por el propio, como si dijéramos, estudiantado. Lo segundo que quiero recalcar es mi compromiso con el feminismo. ¿Cuándo empiezo yo a ser feminista? Hay gente que dice que desde muy pequeñas. No, yo no fui consciente de ello desde muy pequeñas, aunque sí que me indignaba algunas veces cierta, como si dijéramos, prepotencia que mis colegas presentaban, ¿no? Pero para mí el feminismo entró cuando yo ya estaba en la Universidad de Guam y luego cuando me fui nutriendo, que eso ya se ha hecho alusión, a la literatura que en aquellos momentos se había gestado ya en Europa con el famoso libro de Simone de Beauvoir y principalmente también por profesorado perteneciente a las universidades como Stanford y otras universidades principalmente de esa parte de Estados Unidos. Entonces, esa sí que fue, como si dijéramos, una reflexión muy fuerte. La segunda tuvo lugar ya cuando fui a estudiar el doctorado, todavía yo estaba en la congregación y se veía que se necesitaban posibles doctorados para seguir en la Universidad de Guam y entonces fui. Y allí tuve una suerte tremenda y se ha aludido al principio también al hecho de un profesor que fue Douglas Oliver, el que dio un seminario que era sobre toda la estructura social y la crítica a la estructura social tal como se había tratado en libros de antropología del Pacífico. Entonces para mí fue como una revelación y entonces yo fui donde él y le dije: quiero cambiar de historia a antropología. Y me miró así y me dijo: ¿ya sabes lo que eso supone? Y le digo: sí. Y enseguida me dijo: trabajo desde luego. Y le digo: ya lo sé. Y me dice: y también necesitas una beca. Y entonces él me dio las pautas para que me pusiera en contacto con otro colega, que yo le considero como un informante también y un gran apoyo, y que me dio las pautas para cómo había que presentar esa solicitud. Bueno, me dieron la beca y eso fue algo extraordinario, porque en aquellos momentos había una necesidad del gobierno de Estados Unidos de crear buenas relaciones entre lo que podía ser el este y el oeste. Entonces el East-West Center estaba recién, como si dijéramos, estrenado, y estábamos becadas personas de más o menos 28 países diferentes, de Estados Unidos, ¿no?, y luego el suroeste asiático y el Pacífico. Entonces eso fue ya, como si dijéramos, una inmersión tremenda en la antropología y sobre todo empezar a ver cuando, por ejemplo, las costumbres facilitan la vida de las personas o cómo las costumbres también pueden ser el ostracismo de las personas.
sobre todo ejemplos que colegas, amigas, narraban acerca de los matrimonios en los que la mujer ya estaba emparejada por una persona a la que elegían los familiares y generalmente los familiares más potentes, como podía ser el padre o los tíos, ¿no? Entonces, bueno, fue como un impacto muy fuerte ese tipo de informaciones. Bueno, yo acabo, como si dijéramos, el periplo en Hawái y al hacer el trabajo de campo vuelvo a Guam y me instalo en una familia, vivo con una familia durante un año y como un miembro de la familia. ¿Cuál fue el tema que me interesó en aquel momento? Bueno, para una sociedad insular, la tierra, la posesión de la tierra es clave. Y entonces hay sistemas de lo más elaborados de cómo eso se lleva a cabo. O sea, no se compra, sino que se transmite. Y me pareció muy interesante porque era un tema de mucho interés en esa actualidad. Entonces, bueno, lo que hice fue ver cuáles eran las estrategias que se utilizaban. Y principalmente eran estrategias de alianzas matrimoniales y luego otro tipo también de intercambios. Pero de manera que la tierra, como si dijéramos, se diferenciaba el ocupar la tierra de lo que podía ser la pertenencia, ¿no?, en la familia y la identificación con la tierra. Bueno, está publicado en inglés precisamente por el Micronesian Area Research Center de la Universidad de Guam y forma parte también, bueno, pues de lo que se conoce como estudios del Pacífico. Bueno, después de este periplo, yo termino ya el doctorado y vuelvo a Euskal Herria, en concreto a Bilbao. Había una situación también difícil, mis padres ya mayores, pero con la idea de estar un tiempo, un año, y volver, porque ya me habían ofrecido, bueno, trabajo en Estados Unidos, principalmente también en una zona del Pacífico. Bien, ¿qué pasa? Cuando yo vuelvo son 3 años aproximadamente de la muerte de Franco y me encuentro con una sociedad muy distinta a la que yo había dejado, una sociedad que estaba en ebullición. A través de mi hermana Begoña y de mi cuñado, pues entro bastante en el círculo del arte. En aquel momento también las tertulias en algunos centros de exposición, menos en Bilbao, pues son muy importantes. En una de ellas es mi primer encuentro con Jorge Oteiza, ¿no?, que enseguida me empieza a decir, ¡ah, el matriarcado vasco! Y yo me quedé así un poco y dije, bueno, no voy a entrar en ello, ¿no? Y bueno, entonces para mí esa entrada fue muy importante y también el contacto también con grupos, sobre todo eran grupos bilbaínos, feministas, y que hacían siempre alusión a la importancia que había tenido una famosa asamblea que se había reunido en Leioa, en el campus de Leioa. Entonces a mí me hablaban de todo lo que había pasado allí con mucho entusiasmo y también como dando datos del avance que había supuesto y sobre todo que decían que el feminismo había salido a la calle, es decir, que alrededor de lo que era Leioa también hubo manifestaciones, o sea que era como si dijéramos algo totalmente distinto de aquel oscurantismo que yo había vivido y al que he hecho alusión. Bueno, pues hubo otras muchas circunstancias por las que, bueno, decidí dejar la congregación y quedarme. Pero al principio también era como algo, bueno, quedarme igual un año así, pues atendiendo las necesidades también familiares y luego volver. Pero pues algo pasó que me enganché. Entonces hubo la coincidencia de que se había creado la Facultad de Zorroaga, estaba en su primer año, y entonces al año siguiente se iba a empezar ya a transmitir ya la materia de antropología social.
Bueno, entonces, bueno, me entrevistaron y me dijeron, bueno, pues que sí. Y eso fue mi comienzo del periplo ya de la Universidad del País Vasco, Euskal Herria Universitate, ¿ah? Y también entrar en un proyecto pues, que era fascinante, ¿no? Porque tenía, estaba todo por hacer. Yo recuerdo que en la clase, que igual yo tenía unas clases que eran igual de 100 personas, pero hacíamos hasta trabajos en grupos, ¿no? O sea, era una actividad impresionante. Y allí también empezó el debate liderado por mujeres feministas que estaban en ese curso acerca del poder de la mujer en el contexto vasco. Y empezamos ya a cuestionar la idea del matriarcado, que eso ya estaba cuestionado pues, en Estados Unidos, en Inglaterra, acerca como una especie de mito, ¿no? Y quiero decir que yo ya me había vinculado con Eusko Ikaskuntza y salió la convocatoria de la primera beca José Miguel de Barandiarán. Y el equipo trabajamos muchísimo día y noche para preparar un buen proyecto. Lo presentamos y Caro Baroja, que él no era muy partidario, como si dijéramos, del feminismo, pero Caro Baroja dijo que era un buen proyecto. Estaba también un catedrático de la Universidad de Barcelona, que también dijo que eran, los dos dijeron que era un proyecto excelente y nos dieron la beca. Y eso fue importantísimo porque estuvimos trabajando un equipo y trabajamos en el medio pesquero, en el medio rural y en la ciudad. Estábamos en todas partes, desde luego. Y bueno, pues se hizo la crítica al matriarcado, pero ya con esa visión también de lo que era la antropología ya que se aceptaba en distintos países. Y eso yo creo, bueno, que ha sido, como se ha declarado ya, como un hito en lo que sería la antropología en el País Vasco y la antropología feminista. Bueno, eso para resumir algo de lo que para mí ha sido y luego también decir que mi participación en Eusko Ikaskuntza ya se ha aludido y para mí es un motivo de orgullo haber sido pues lo que fui vicepresidenta por Gipuzkoa. Tuve gente alrededor que trabajó muchísimo y también en lo que se ha mencionado de lo que fue el Congreso. Fue importante el tema del género, que tuvo también como una parte muy central en lo que se debatió en varios lugares. ¿Qué más diría de todo ello? Bueno, pues que a mí me parece que el compromiso institucional es importante también el protagonismo y el estar, como si dijéramos, en todos los lugares donde debemos estar las mujeres, y yo creo que las mujeres feministas siempre decimos que las niñas buenas iban al cielo y las malas a todas partes. Entonces las feministas, desde luego, queremos estar en todas partes. Eso, bueno, por supuesto. Y también quiero señalar que en estos momentos yo tengo, como si dijéramos, un interés muy fuerte, que es un interés social y que es un interés precisamente tremendamente poderoso en lo negativo. Y tiene que ver con lo que es la violencia contra las mujeres, contra las niñas y contra los niños. Es una lacra social. Y yo sé que también desde este año, desde el 8 de marzo, está teniendo, o sea, mucho más debate, mucha más presencia, pero yo desde luego en estos momentos lo tomo también como un interés que para mí es un interés primordial el trabajar en ese sentido, acompañando también los trabajos que se están haciendo, lo que es también la intervención de las instituciones en estos momentos, y yo creo que si logramos avanzar
y erradicar esa lacra, yo creo que seremos una sociedad, como si dijéramos, no solo más actual, sino una sociedad más coherente y también una sociedad más responsable ante el destino y también ante el papel que queremos jugar y que queremos seguir jugando en este mundo. Y con eso ya agradeceros vuestra escucha y agradecer todo lo que se ha dicho y decir que en todo ello también hay muchísimo trabajo que otras compañeras y otros compañeros han hecho y que para mí es un honor también el poder compartirlo hoy con ellos y con ellas. Eskerrik asko denoi. Ese espíritu que nos comentabas de aquellas asambleas de Leioa que fueron inspiradoras para ti, y menos mal que te engancharon para que te quedases aquí, yo creo que sirven hoy en día, que tu trabajo también es un reflejo de ese espíritu que quedó en ti y que nos brindas a todas las demás y a todos los demás para que podamos seguir avanzando todos juntos desde el rigor, desde la investigación, desde el trabajo en equipo y teniendo como un objetivo común, que es que tengamos una sociedad mejor para todos y todas, sin lugar a dudas. Eskerrik asko, Teresa, itzoiengatik. Arratsaldeon, ongi etorri, Teresa del Valle, Andrea, alabak, bilobak, zenitartekoak, lagunak eta unibertsitateko kideak. Eskerrik asko, Iñigo Urkullu, Eusko Jaurlaritzako lehendakaria, gure artean izateagatik. Eskerrak eman nahi dizkiot Ana Oiori ere, Nafarroako Foru Erkidegoko Gobernuan kontseilari denari. Eskerrik beroena ere Eusko Legebiltzarreko lehendakari Bakartxo Tejeriari, Gipuzkoako Diputatu Nagusi Markel Olanori eta bereziki nire agurra eta eskerona Donostiako alkate Eneko Goiari edizio honetan anfitrioi lanak egiteagatik. Eta erakundeetako, kulturako eta gizarteko gainerako ordezkariei ere eskerrak. Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa sariaren banaketa ekitaldi kutun honetan gurekin izateagatik. Eraberean, agurra eta eskerona adierazi nahi diet Eusko Ikaskuntzako lehendakari den Iñaki Dorronsorori eta baita epaimahaiko ordezkariei ere. Izan ere, edizioz edizio, hautagaitzak aztertu eta baloratzeko egiten duten lan eskergari esker, saridunen zerrendari euskal gizartean erreferente den pertsona berri bat gehitzen diote, urtez urtez sari honen ospea nabarmenduz, eta guztiok dakigun moduan, aurtengoan, Teresa del Valle Andreari dagokio saria. Vista desde el aire, en el océano, se dibuja como una punta de lanza. Es la particular forma de la isla de Guam. Fue descubierta por la expedición de Magallanes y Elcano en la primera circunnavegación al mundo, cuando tras meses de travesía la desnutrición y el escorbuto diezmaban la tripulación poniendo en riesgo su periplo, el 6 de marzo de 1521 allí recalaron, en lo que resultó un auténtico oasis que les permitió abastecerse para poder continuar. Algunos años después, Urdaneta, Legazpi, ilustres marinos y navegantes vascos también dejaron su importante huella en la isla. Siglos después, una alumna del Colegio de las Mercedarias Misioneras de Berriz, otra vasca, llegaba a la isla de Guam, Teresa del Valle. Recorrer la vida de Teresa del Valle nos revela una vida muy singular, que explica no solo su currículum académico, sino mucho de su manera de estar en este mundo, de su capacidad de adaptación, de su personal visión y análisis, así como de sus opciones y compromisos profesionales y vitales. Descubrir dónde y cómo se ha cultivado esa particular mirada y la deriva de sus intereses es todo un viaje donde su perfil académico y personal son sinérgicos. Donostia, Bilbao,
Guam, Kansas, Hawái, Reno, Princeton, Londres, Suecia, México, el territorio de Obama, han sido algunas de las paradas en que se ha ido desarrollando la vida de esta aventurera del conocimiento. En su estancia en Guam, dando clases de historia en la universidad, comienzan sus más de 40 años de docencia y es donde está el origen de su interés por la antropología. Quizás por ese carácter que le lleva siempre a implicarse con su entorno, se interesa por la cultura de la Micronesia, su organización social, sus valores, sus sistemas de propiedad, que ella estudia no como algo exótico, sino profundizando en sus raíces. Allí emprende su faceta investigadora y se inician sus primeros trabajos de campo mientras sobrevolaban las islas los aviones que iban y venían de Vietnam. Diríamos que allí empieza a ejercer de antropóloga antes de que ella misma lo supiera. Pero todo empezó en el Colegio Veracruz de las Mercedarias Misioneras de Berriz. Allí en sus clases se leían las cartas que las hermanas misioneras enviaban desde territorios muy remotos. La ya muy atenta y curiosa alumna Teresa acaba teniendo desde una edad muy temprana una gran cultura sobre países entonces tan exóticos como Japón, China y la Micronesia. Las vivencias de estas hermanas dejaron un gran pozo en su alma generosa. Ella quería trabajar en las misiones y quería hacerlo en la Micronesia. Por ello, a los 21 años decide entrar en la congregación. Aunque más tarde la abandonará, siempre deja constancia de su profundo agradecimiento a las mercedarias misioneras. Si el ansia de conocer otros mundos, de descubrir nuevas rutas, llevaron a nuestros ilustres antepasados hasta aquellos territorios, el afán por ayudar a los demás y conocer otras culturas lo hizo en Teresa del Valle. Quiso la fortuna que esa congregación tuviera una gran tradición por la excelencia pedagógica. La vocación era importante, pero no suficiente. Se exigía dominar el inglés y tener títulos académicos norteamericanos. Guam, desde 1898, estaba en manos estadounidenses. La decisión de Teresa continuó firme. Sin duda, encontrarse con la posibilidad de cursar estudios superiores en Estados Unidos fue una gran oportunidad. Pero el destino se dibuja en las decisiones que uno toma en cada encrucijada. Y su mérito estuvo en apostar por aprovechar con esfuerzo y determinación lo que la vida le brindó. Tal era su afán por aprender que comenzó a acudir a las clases cuando aún no dominaba el inglés. Ella dice que en esto la intuición ayudó una vez más. Dotada de una gran capacidad de adaptación y un gran espíritu de superación, supo y ha sabido valerse de las oportunidades para ampliar sus conocimientos, sus relaciones y su universo. Y así, hoy en día no deja que la pereza le prive de ello. Pero ciertamente ya había en ella sembrada mucha inquietud intelectual que determinó esta decisión por estudiar Allende los Mares. Desde muy joven fue una ávida lectora que cambió su pasión por la literatura por las lecturas del conocimiento. Es así que de su paso por el St. Mary College, por las universidades de San Luis o de la de Hawái, siempre destaca el recuerdo deslumbrante de sus bibliotecas. El placer de esas largas mañanas que pudo pasar escogiendo sus lecturas a lo que se entregó apasionadamente. Para quienes la conocen es fácil allí imaginársela. Su formación en las universidades americanas ha sido otro de los grandes hitos clave de su vida. Después de 3 años en la Universidad de Guam, decide continuar estudiando y se traslada a la Universidad de Hawái a realizar su doctorado. Y aunque en principio su opción era la rama de historia, fue una inmersión en un estudio sobre la organización del poder y del prestigio, temas sobre los que ha vuelto muchas veces el que decantó su elección por la antropología. En la antropología encontró las herramientas para comprender mejor aquello que ya le fascinaba. Y así, con su mirada antropológica, ha seguido profundizando en tantos y tantos temas. La propia convivencia en la Universidad de Hawái con personas provenientes de más de 30 países diferentes supuso para ella una riqueza impresionante. Allí, en ese espacio transcultural, experimentó la diversidad, algo de lo que, como ella dice, tanto se habla, pero poco se cultiva.
Además de sus estudios de antropología, quizás esas intensas experiencias en realidades tan distintas a la nuestra le han aportado una perspectiva que es capaz de mirar diferente, de detectar e identificar aspectos velados y sutiles, pero al tiempo tan significantes. En la universidad coincide con otra antropóloga, Anne Dunham, interesada igual que ella por las islas del Pacífico y por el trabajo de las mujeres. Quizá a alguno su nombre no le suene, pero es la madre del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Circunstancias familiares trajeron a Teresa del Valle de vuelta a Bilbao. Como nos ha comentado, no era su intención quedarse, pero otro hito sucede en su vida. Se entera que en Donostia se ha puesto en marcha la Facultad de Filosofía, la mítica Facultad de Zorroaga, y quizás también atraída por el momento que se estaba viviendo, apuesta por entrar como profesora de antropología. Para ello contacta con el entonces decano, Javier Echeverría, premio Ico Euskoikaskuntza de hace 2 años. Teresa venía de un mundo académico con una larga tradición en la antropología, incluso en antropología feminista, y aquí eran un páramo estas disciplinas. Y es consciente que vuelve con unas experiencias transculturales, no solo en lo universitario, sino también vitales y afectivas muy distintas. Nuevamente, su capacidad de adaptación y su afán de superación, junto a sus continuos objetivos y proyectos, va articulando en nuestro entorno el desarrollo de la antropología y otros asuntos de su interés. En 1987 obtiene la primera cátedra de antropología social, crea el Seminario de Estudios de la Mujer y desarrolla tantos otros méritos académicos que ya se han citado, así que no me voy a extender. Ese interés por el entorno, que ya cultivó desde sus primeras instancias en la Micronesia, ha sido una constante en su vida. Le interesa lo que le rodea, se fija en detalles para muchos desapercibidos y profundiza más allá de las apariencias, desvelando otros significados. En la Micronesia convivía con las familias. En Asteasu la recuerdan con estima, participando en los bailes de las fiestas de San Pedro o asomada emocionada en su balcón viendo la comitiva municipal acompañada de los chistulares subir a la iglesia. En su implicación y en ese curioso interés está el origen de muchos de sus trabajos realizados en la Micronesia y desde su regreso por las realidades de Euskal Herria, origen de muchos de sus estudios como obras como Corrica, Andamios para una nueva ciudad o su mítico estudio Mujer Vasca, Imagen y Realidad. Para muchos, el primer hito de la antropología feminista vasca y también un hito en la trayectoria investigadora y docente de Teresa del Valle. Es un buen ejemplo de su avanzada mirada antropológica y crítica. Tras detectar un desajuste entre el mito del matriarcado vasco y la realidad de las mujeres, Teresa del Valle, junto a su equipo, emprende un minucioso trabajo de campo, investigando a mujeres del ámbito urbano, rural y costero. Las entrevistas evidenciaban que la actividad laboral que las mujeres desempeñaban poco tenía que ver con el poder. Tampoco las responsabilidades del cuidado de la casa, de los hijos, de los mayores, de la administración de la economía familiar, les daban poder. Las responsabilidades estaban muy lejos de tener eso que se entiende por poder. Este estudio levantó cierta polémica cuando le recriminaban que tiraba por tierra la creencia del matriarcado en Euskadi. Una vez más, una visión superficial que se quedaba en la apariencia. Había consolidado un mito que poco tenía que ver con la realidad. La crítica mirada de Teresa del Valle deconstruye lo aparente para sacar a la luz algo más cercano a la realidad. Y lo he querido traer a colación además porque en él están incardinados 2 conceptos a los que la galardonada ha dedicado muchas horas de estudio e investigación: las relaciones de poder y el prestigio. Aquí se han referido los méritos como docente, investigadora, divulgadora, mentora de tesis, entre otros. Estas facetas académicas no dejan de ser también fruto de su compromiso feminista. La transmisión del conocimiento es una manera de empoderar a la mujer, de que obtenga prestigio y, por ende, poder. Las aportaciones desde el ámbito feminista están en primera línea de la trayectoria profesional de la galardonada, pero ante todo quiero insistir que ello supone una gran aportación a nuestro desarrollo, porque cuanto más igualitarios seamos entre los diferentes, mejor y más justa será nuestra comunidad.
Eraberean, ez dut itzaldia amaitu nahi Eusko Ikaskuntza zoriondu gabe, erakundearen mendeurrenean. Euskal gizarteak erakundeari zor dion esker ona egundokoa da. Horregatik, guztiagatik, Laboral Kutxa Arrodago sariaren sorreran parte hartu izanagatik eta 20 urte baino gehiagoz ekimena Eusko Ikaskuntzarekin partekatzeagatik. Aurten Teresa del Valle emakume aparta sarituko dugu. Eskerrak eman nahi dizkiot egindako ekarpen interesgarriengatik eta eredu izateagatik, ez dezala galberezko jakinmin hori lanerako eta hobetzeko gogoa, ikasten eta berazten jarraitzeko motivazioa. Zorionak, Teresa. Eskerrik asko. Ohore handia eta plazer handia da gaur hemen egotea, Nafarroako gobernuaren eta bere lehendakariaren izenean, emakumeak ikusiarazteko apostu argia egin duen pertsona baten karrera profesional eta personala errekonizitzeko ekitaldi honetan. Teresa del Valle Muga bizitza oso baten historia. Zorionak, Teresa, eta zorionak ere Eusko Ikaskuntza eta Laboral Kutxa urtez urte sari honekiko duzuen konpromisoagatik. Jada urten 27 pertsonen karrera errekonozitu dituen saria. Karrera eta ibilbide anitzak, baina lotura batekin. Gure lurraldearen garapenari ekarpena egitea humanitate, kultura, arte eta gizarte zientzien bidez. Zorionak, Teresa, decía, porque vivimos tiempos de sociedades líquidas, de pensamientos inconsistentes, de mensajes efímeros. Y esto permite asomarse a la posverdad como esa versión remozada y tuneada del posmoderno debilitamiento de la noción de verdad por el que, en definitiva, se abraza al relativismo más absoluto y, de facto, se renuncia al conocimiento. Por ello, esta sociedad cada vez más necesita referencias y reconocimiento a personas sólidas en sus valores, en su conocimiento científico y académico, que nos ayuden a avanzar como sociedad libre y democrática. Teresa del Valle bezalako pertsonak arraza duen unibertsitarioak gizarte zientzien ikerkuntzak eta edapenean aintzindaria eta estatuan antropologia feministaren babesle nagusienetariko bat. Se afirma que el siglo XXI es el siglo de las mujeres y es así gracias a trabajos de mujeres como Teresa, quien ha aportado sus conocimientos, su vida, para lograr un mundo más justo y más igualitario. Con este premio a Teresa se reconoce una trayectoria no solo profesional, sino también personal, que ha significado potenciar la presencia y participación de las mujeres en la vida social y política, crear sinergias entre mujeres, provocar incidencia política, además de poner en valor la formación en género en un ámbito tan especial como el universitario. Trabajos de investigación que han demostrado que el empoderamiento de las mujeres es la clave para el logro de la igualdad en una sociedad diversa. La diversidad requiere de diálogos, de consenso, pero también de reconocer la importancia del mundo de la reflexión y de la investigación, porque estamos necesitados de crear espacios de conocimiento, de conversación, de participación. Las instituciones somos responsables de crear esos espacios de encuentro que propicien una cultura que impulse una sociedad en paz, en el respeto al diferente. Y así lo hace desde hace 100 años Eusko Ikaskuntza, una institución, y en este caso un premio, que no es para nada ajeno a Navarra. En 1918, la Diputación Foral de Navarra fue una de las impulsadas de esta institución, un compromiso que hoy el Gobierno de Navarra queremos reforzar. Porque es el momento de valorar lo que una pluralidad ideológica, un respeto y un diálogo a favor de una tierra multicultural con la ciencia y la cultura como pilares fundamentales pueden aportarnos a la sociedad navarra. Por ello, los valores de Eusko Ikaskuntza son sin duda alguna valores que comparte el Gobierno de Navarra. Amaitu baino lehen berriro ere ehun urte bete dituen gazte hori zoriontzea. Eusko Ikaskuntza, eta zorionak ere ikerlari gazte eta bizi horri Teresa del Baio. Eskerrik asko zure lanak persona akademiko baten izaera islatzen baitu, pasioaz bizi izan dena. Termino felicitando a la joven centenaria Eusko Ikaskuntza y también a esa joven y vital investigadora que es Teresa del Valle.
Gracias porque tu labor refleja pues la vida de una académica que ha vivido con pasión como lo hacen los verdaderos universitarios y universitarias. Pasión hasta la última gota de su tiempo, compartiendo con sus colegas una extraordinaria dedicación y lealtad. Pasión comprometiéndose con los movimientos feministas, con la sociedad y con esos valores de la sociedad del conocimiento, la libertad, la justicia y la igualdad. Nada grande se ha hecho sin pasión, dicen. Y Teresa, eres el reflejo de una persona apasionada, apasionada con la vida, apasionada con la sociedad, apasionada con las mujeres y apasionada con la universidad. Eskerrik asko. Nafarroako gobernuko kontseilari andrea, herri agintari eta ordezkariok, unibertsitate agintari eta ordezkariok, Laboral Kutxa eta Eusko Ikaskuntzako ordezkariok, presidente ongandik hasita, jaun andreok, arratsaldeon, eta zorionak Teresa del Valle, Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxaren humanitate, kultura, arteak eta gizarte zientzien sariduna. Con tu permiso, Teresa, les quedo a todas y a todos ustedes reconocido de antemano por prestarme la atención que durante 3/4 de hora de intervención me corresponden. Y también les muestro mi agradecimiento sincero por la inquietud por saber cosas nuevas sobre Teresa que yo les voy a contar, seguro que sí. Gaurko ekitaldi honetan parte hartze zabala izan dugu eta argi gelditu da ondo merezitako saria dela. 40 urteko ibilbide akademiko eta intelektual oparoa aitortzen duena. Aipatu diren arrazoien artean, nik 4 nabarituko ditut. Gizarte eta kultura antropologiaren sortzaile izan zara, Teresa. Ekarpen teoriko eta metodologiko nabarmena egin duzu. Jakintzaren eta ikerketa lanaren transmisioa. Eta zure lanak nazioartean izan duen oihartzuna. Teresa del Valle, fuiste, has sido y eres una persona pionera. Fuiste pionera cuando incorporaste la antropología social en la recién creada Facultad de Filosofía de la Universidad del País Vasco. Fuiste pionera cuando participaste en la fundación de la Asociación Europea de Antropología Social. Has sido pionera en el impulso a la antropología feminista en el Estado. Has sido pionera en la elaboración de investigaciones, la edición de 16 libros y la difusión del conocimiento. Eres pionera por tu vocación de formación de personas investigadoras que dan continuidad a tu trabajo. Eres pionera porque sigues trabajando y comprometida con la Universidad Eusko Ikaskuntza Jakiunde o Emakunde. Esta es la narrativa de una persona a la que hoy reconocemos porque ha contribuido a través de su impulso a la antropología a que nos conozcamos más y mejor. Zure pasioa ezagutza zabaltzea izan da, ikerlan ugari babestu dituzu, eta hildo horretan ikertzaileak prestatzeko bokazio sakona izan duzu beti. Gaur beraz, humanitate, kultura, arteak eta gizarte zientzien alorrean egindako lan aitzindaria saritzen dugu. Erakunde eta pertsona ugari elkartu gara zure lana eskertzeko eta aitortzeko. Teresa del Valle ikerlaria, aitzindaria, maisua, baita pertsona konprometitua ere. Bihotz bihotzez, zorionak eta eskerrik asko. Eskerrik asko, lehendakari jauna. Amaitu da beraz, 2018ko Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxaren humanitate, kultura, arteak eta gizarte zientzien sari emate ekitaldi hau. Lehendakariak aipatu duen moduan, instituzio eta erakunde anitzetako ordezkariak bildu gara gaur hemen Teresa del Valleren inguruan. Teresa del Valle miresten dugulako eta Teresa del Valle maite dugulako. Gozatu zazue bada gaurko egunaz eta Teresaz. Arratsalde ona izan dezazuela.